Bien, hola a todos. Vamos a empezar hoy con el tema 6 de vuestro temario de enfermedades del aparato respiratorio. Es el tema dedicado a los métodos de diagnóstico en cirugía torácica. ¿Por qué son importantes estos métodos? Bueno, porque nos permiten diagnosticar lesiones, obtener muestras histológicas para diagnosticar lesiones, pero no solo esto, también nos permite estadificar tumores y aprovecho para incidir en que la estadificación que hacemos con estos métodos diagnósticos es una estadificación clínica, aunque sean métodos quirúrgicos de diagnóstico, la estadificación es clínica. Os insistirá más en esto en vuestras clases dedicadas sobre todo al cáncer de pulmón. La estadificación quirúrgica solo la obtenemos con la cirugía de resección pulmonar, donde además se hace una linfadenectomía sistemática. Pero además, todas estas técnicas diagnósticas nos permiten también tipar el perfil genético de las neoplasias, lo cual es muy importante a día de hoy en la era de la medicina personalizada, porque nos permite adaptar las nuevas terapias a cada paciente. Y además nos permiten monitorizar la evolución de este perfil a lo largo del tiempo, puesto que estas neoplasias, si conseguimos cronificarlas, van a ir evolucionando, van a hacerse resistente a unas terapias y tendremos que ir adaptando también nuestra actitud terapéutica a estos cambios. Para ello necesitamos analizar nuevas muestras de tejido y detectar estos cambios que estamos mencionando. Esto no es lo ideal. Lo ideal es pues poder detectarlo en muestras periféricas, preferiblemente en líquidos periféricos, la biopsia líquida. El problema es que hasta el momento, pues bueno, la biopsia líquida parece un poco una comedia de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. La realidad es que pocas determinaciones a día de hoy en la clínica nos evitan las determinaciones sobre tejido. Es probable que en breve, en pocos años, sí sea así, porque se está investigando mucho en este sentido, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los métodos diagnósticos sobre los que os quiero hablar. En rojo os pongo los más importantes de cara a esta clase, no de cara a la clínica, sino de cara a esta clase, ¿de acuerdo? Porque algunos incluso pues no son métodos diagnósticos en cirugía torácica. Por ejemplo, el primero que os encontráis aquí, la PAF, la punción aspiración con aguja fina o la biopsia con aguja gruesa, pues en general no la hacemos los cirujanos torácicos. Con mucha frecuencia la hacen los radiólogos, guiada por ecografía o por imagen de TAC. En lesiones que se palpan se puede hacer directamente sin una asistencia de imagen. Pero sí os la quiero mencionar porque es muy interesante, porque nos evita muchos procedimientos quirúrgicos con anestesia general. Y constantemente el trabajo del cirujano torácico, junto con el comité multidisciplinar, es tomar la decisión de hacer un abordaje menos invasivo de este tipo con una VAG o bien hacer ya una cirugía diagnóstica. Por lo tanto, es una prueba muy habitual, muy frecuente y muy interesante. Respecto a la siguiente prueba, que es la toracocentesis, y la biopsia pleural cerrada, pues tampoco me voy a extender demasiado. La toracocentesis la hacemos con mucha frecuencia los cirujanos, pero es una técnica, yo creo que corresponde más a la parte médica de la asignatura, y ellos la van a explicarse con toda seguridad. También la biopsia pleural cerrada, ¿de acuerdo? En todo caso, en el blog torácica.org tenéis algún vídeo y algún comentario sobre la técnica. De hecho, bueno, pues está ahí esta imagen. Estos son los enlaces a ese vídeo y esta es una imagen de una toracocentesis, una extracción de líquido de la cámara pleural, ¿de acuerdo? Otra técnica que tiene una gran relevancia en medicina respiratoria y en cirugía torácica es la fibrobroncoscopia. Es una técnica fundamental. Nos permite la fibrobroncoscopia hacer un montón de maniobras tanto diagnósticas como terapéuticas que os menciono aquí a continuación en la diapositiva. En general, una fibrobroncoscopia es esto que podéis ver en la foto, ¿de acuerdo? Consiste en introducir un pequeño tubo que contiene cables de fibra óptica que llevan luz a la punta del tubo y la mayor parte de ellos recogen imagen hasta el cabezal, ¿eh? Normalmente, en muchos casos, los broncoscopios que usamos hoy en día son videofibrobroncoscopios que llevan una cámara incorporada y están conectados a un monitor, de tal forma que podemos ver más cómodamente y ampliada la imagen.
Como podéis ver, este paciente, por ejemplo, que veis en la diapositiva, está vestido de calle. Es una técnica que se puede hacer con un poco de sedación, de forma ambulatoria, sobre todo para los procedimientos más sencillos, y nos permite, pues, obtener muestras diagnósticas, imágenes de la vía aérea hasta bronquios bastante, bastante distales, subsegmentarios incluso. ¿Vale? Este es otro paciente, justo al terminar de hacer la broncoscopia, y veis cómo está despierto, acabando de recuperarse de la sedación, para irse por su propio pie a su habitación en este caso. En esta foto veis una imagen a través de, tal y como la vemos a través del broncoscopio, del videobroncoscopio, ¿de acuerdo? En este caso es una broncoscopia que está siendo intervencionista, está haciendo un tratamiento sobre una fístula de un muñón bronquial, pero el visionado es igual cuando los procedimientos son diagnósticos. Esta es otra forma en la que se puede utilizar en cirugía torácica el fibrobroncoscopio, y así lo hacemos nosotros con cierta frecuencia. Cuando queremos hacer algún procedimiento un poco más complejo, podemos anestesiar al enfermo, hacer una intubación orotraqueal y a través del propio tubo orotraqueal introducir el broncoscopio. O también usar el fibrobroncoscopio como complemento a otros procedimientos de tipo terapéuticos, como una broncoscopia rígida, donde por dentro del broncoscopio rígido usamos el fibrobroncoscopio para acabar de diagnosticar, de ver bien la vía aérea, de aspirarla, etcétera, una vez que terminamos la broncoscopia rígida. En la imagen de la derecha veis un fibrobroncoscopio, el de la izquierda es un videofibrobroncoscopio, el de la derecha es un videobroncoscopio. La diferencia, como veis, es que en el fibrobroncoscopio sin vídeo hay que acercar el ojo al propio ocular del aparato para ver la imagen, pero el funcionamiento del aparato es similar. De hecho, veis que el operador está, en el caso del broncoscopio, está introduciendo también un instrumento a través del canal de trabajo, pues para toma de muestras, etc. Este es un ejemplo habitual del uso del broncoscopio en el quirófano de cirugía torácica, en este caso por los anestesistas, para verificar la colocación de los tubos orotraqueales de doble luz para intubación bronquial selectiva que usamos frecuentemente en cirugía torácica y de los que hablaremos en otra clase. Toda la retahíla de siglas que os ponía antes, pues las tenéis aquí desarrolladas para que las podáis ver. Incluyen la mayoría o un número importante de métodos para obtener muestras diagnósticas que tenemos con un broncoscopio, con un fibrobroncoscopio, desde la exploración, es decir, visualizar la vía aérea, hasta obtener células con un cepillado, coger con una pequeña pinza de biopsia una muestra del epitelio bronquial o muestras más distales en bronquios ya donde no accedemos con el broncoscopio. También se pueden hacer punciones de adenopatías, por ejemplo, o de tumores que están próximos a la vía aérea, aunque extrínsecos, pinchando a través de la pared de la tráquea o de los bronquios. Se puede aspirar líquido para hacer estudios anatomopatológicos, microbiológicos. Eso sería un VAS. Y un VAL sería un lavado ya con un volumen de líquido protocolizado, con el fin de, bueno, pues luego hacer contagios, por ejemplo, de linfocitos, contagios diferenciales, etc. La autofluorescencia consiste en hacer una broncoscopia con una luz de un espectro diferente al de la luz blanca visible, porque determinados tejidos neoplásicos tienen un aspecto diferente al tejido sano con determinadas frecuencias, con determinadas longitudes de onda de luz. Y de esta forma podemos detectar zonas de neoplasias incipientes, tumores in situ y demás, que no son visibles con luz blanca. Dos técnicas interesantes son la broncoscopia guiada por fluoroscopia, que consiste, pues básicamente, en, al tiempo que vemos la vía aérea por el interior, desde el interior con el broncoscopio, en visualizar mediante rayos X, mediante fluoroscopia, la lesión, el nódulo que queremos biopsiar. Y de este modo, pues cuando vemos que la pinza está justo sobre esa lesión, cogemos la muestra, comprobamos incluso hacer la pinza tirando que el nódulo se moviliza y de este modo pues aumentamos la precisión de la biopsia. Y otra técnica innovadora, que no está muy extendida porque es una tecnología cara todavía, es la broncoscopia guiada por navegación electromagnética. Fundamentalmente consiste en
una especie de sistema GPS que se coloca alrededor del paciente y que nos permite ubicar la posición dentro del paciente en cada momento de la punta de una sonda muy fina, más fina que un broncoscopio, de tal manera que nosotros reconstruimos un mapa de la vía aérea del paciente a través de un tag de alta resolución y hacemos una navegación virtual a través de ese mapa de la vía aérea, sabiendo en cada momento dónde estamos, gracias al sistema GPS que se ha colocado alrededor del paciente. Ya digo que es una tecnología cara y por este motivo no muy extendida. Y finalmente, pues tenemos un montón de opciones terapéuticas mediante el fibrobroncoscopio, como ya comentamos antes, pero estas se escapan al objeto de esta clase. En la imagen veis un ejemplo de biopsia de un nódulo pulmonar mediante fibrobroncoscopia asistida con fluoroscopia, con imagen radiológica. Otra tecnología que se ha vuelto imprescindible en medicina respiratoria es LEBUS, la ultrasonografía endobronquial, en ocasiones también asistida por el LEBUS, ultrasonografía o ecografía endoscópica. La primera se realiza a través de la vía aérea, de la tráquea y los bronquios, la segunda en general a través del tubo digestivo. Consiste la ultrasonografía endobronquial en un fibrobroncoscopio que además incorpora en la punta una pequeña sonda de ecografía, de tal manera que una vez introducida en la vía aérea nos permite una visión ecográfica de lesiones que están próximas a la tráquea y a los bronquios. Incluye además un canal de trabajo, como podéis ver en la imagen, a través del cual se pueden introducir agujas de biopsia y por lo tanto podemos hacer punciones guiadas por ecografía de, por ejemplo, ganglios linfáticos próximos a la vía aérea. Esto es muy frecuentemente utilizado en la estadificación de tumores, por ejemplo, de tumores pulmonares. Es una técnica que en nuestro medio la realizan los neumólogos, en algunos hospitales, algunos cirujanos torácicos. Pero bueno, en todo caso es una técnica muy útil porque evita muchos de los procedimientos de los que luego vamos a hablar, como la mediastinoscopia. La siguiente técnica diagnóstica de la que tenemos que hablar es la broncoscopia rígida, que en nuestro caso, en nuestro medio, sí que es realizada por cirujanos torácicos, aunque en algunos centros la realizan neumólogos. La broncoscopia rígida se basa en la técnica del Fakir, es decir, nosotros forzando la extensión del cuello del paciente podemos introducir un tubo rígido a través de la boca, la glotis y llegar hasta los bronquios del paciente. Esta técnica nos permite, además de realizar procedimientos intervencionistas sobre la vía aérea, nos permite también obtener diagnóstico de tumores endotraqueales con mayor precisión, puesto que nos permite tomar muestras más grandes con mayor precisión que la fibrobroncoscopia. Y también nos permite explorar bien la vía aérea y muchas veces delimitar la extensión y las características de las estenosis traqueales, por ejemplo. Y por eso la preferimos a veces frente a la broncoscopia flexible o fibrobroncoscopia. Esta es una imagen clásica de Gustav Kilian realizando una de las primeras broncoscopias rígidas que se hacían entonces y aún en algunos lugares, no hace mucho tiempo, se realizaban con el paciente despierto, con un poco de anestesia local. Y este es nuestro broncoscopio rígido, ahí lo veis marcado con el número 3. Con el número 2 la cámara que introducimos a través del broncoscopio para visualizar los bronquios con su cable de luz, y con el número 6 veis que tenemos una pinza de las múltiples que utilizamos en la broncoscopia rígida, que es una pinza mucho más consistente que las pinzas de cable que se usan en la fibrobroncoscopia y por lo tanto nos permite obtener muestras de mayor tamaño y hacer una manipulación mayor. Este es un ejemplo de una broncoscopia rígida tal y como nosotros la realizamos en el servicio de cirugía torácica del Hospital Clínico de Santiago. Como veis, lo hacemos con el paciente anestesiado en quirófano y con el cuello en hiperextensión. Una de las ventajas de la broncoscopia rígida es que tenemos un mejor control de la vía aérea.
E incluso podemos ventilar al paciente a través del broncoscopio. En el segundo plano en la imagen podéis ver al anestesista con un sistema de ventilación por jet en la mano que va introduciendo oxígeno en los pulmones del paciente de forma que puede mantener durante un tiempo prolongado al paciente correctamente oxigenado. Y esta es una imagen vista a través del broncoscopio rígido. Al fondo podéis intuir la carina y más arriba pues toda la tráquea, la vía aérea. En este caso lo que estamos haciendo es desobstruyendo la vía aérea de un pegamento quirúrgico que el paciente ha aspirado y que le está asfixiando. Y vamos ya con los procedimientos que son más, digamos, estrictamente quirúrgicos, como son la mediastinoscopia y todas sus variantes. La mediastinoscopia, la videomediastinoscopia, la videomediastinoscopia cervical extendida, BAMLA, TEMLA. Hablaremos un poco de cada uno de ellos, pero tened en cuenta que lo fundamental es que conozcáis la videastinoscopia y la videomediastinoscopia. Bueno, aquí tenéis algunos datos respecto a la mediastinoscopia. Tened en cuenta que estamos hablando ya de técnicas que se realizan bajo anestesia general, en el quirófano, con incisiones en piel, pero recordad, como os decía antes, que nos siguen dando una estadificación clínica cuando hablamos de cáncer de pulmón, no una estadificación quirúrgica. Y esta es una fuente frecuente de error. La mediastinoscopia la hacemos mediante una incisión sobre el hueco esternal, disecando una línea media hasta llegar a la fascia pretraqueal. Normalmente abrimos la fascia pretraqueal, sin llegar a abrir la tráquea, claro, y introducimos el mediastinoscopio, el instrumento, en dirección caudal hacia la carina traqueal para tomar biopsias. Nos permite acceder a los espacios pre y paratraqueal y también a las lesiones, generalmente adenopatías, en el espacio subcarínico. Con esta técnica no podemos acceder a otras zonas del mediastino donde también hay adenopatías habitualmente, como el espacio prevascular, la ventana ortopulmonar, etc. La mediastinoscopia se diferencia de la videomediastinoscopia pues esencialmente es lo mismo que la fibrobroncoscopia de la videofibrobroncoscopia, en que el mediastinoscopio incorpore o no un cabezal para conectar una cámara de vídeo. La videomediastinoscopia es la técnica que a día de hoy está recomendada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica frente a la mediastinoscopia convencional. No está muy claro que sea una técnica más efectiva a la hora de diagnosticar, quizás sí en las adenopatías que comentábamos en la zona subcarinal, en la estación 7, pero es mucho más útil para la docencia, porque todos podemos ver lo que está ocurriendo dentro del campo quirúrgico, desde los estudiantes hasta el residente que pueda estar aprendiendo a hacer la técnica y el cirujano que la está supervisando. En general se cree que el valor predictivo negativo no supera el de la mediastinoscopia convencional. Aquí podéis ver los dos aparatos. El de arriba es un mediastinoscopio convencional. Lo único que tiene es una conexión para un cable de luz, para introducir luz dentro del campo operatorio, pero hay que mirar a través del agujero. En el videomediastinoscopio podemos ver a través del agujero también, pero esa parte negra que tiene arriba pues es un cabezal donde podemos introducir una cámara y ver todos en la pantalla. Aquí veis imágenes de quirófano, el videomediastinoscopio con el cirujano a la cabeza del paciente, se conecta la cámara al cabezal, a continuación se hace la incisión en el cuello, justo por encima del hueco esternal, y se introduce el videomediastinoscopio, en este caso en el mediastino, después de haber hecho la disección con tijera y luego con digital, y podemos ver en los monitores todo lo que estamos haciendo de una forma más cómoda, amplificada, con mayor seguridad. ¿De acuerdo? Esta es la incisión en cuello hasta el espacio pretraqueal, y en la imagen de la derecha pues podéis ver un poco la anatomía de la zona en general, y en esta otra imagen podéis ver la anatomía desde un lateral con el instrumental ya introducido, incluso con una pinza, tomando biopsias de adenopatías precarinales en este caso. Esta es la técnica que nosotros utilizamos habitualmente en el Hospital Clínico de Santiago tanto para diagnosticar lesiones, tumores o adenopatías aumentadas de tamaño en estas áreas anatómicas, como para estadificar a aquellos pacientes con un tumor pulmonar, un cáncer de pulmón, que muestran adenopatías aumentadas de tamaño, o bien con una actividad metabólica elevada, es decir, con una captación aumentada en el estudio de PET.
Como os decía, la mediastinoscopia convencional nos permite acceder a los espacios paratraqueales derecho e izquierdo y al subcarínico, es decir, son las estaciones adenopáticas 2, 4, tanto R como L, es decir, derechas e izquierdas, y la estación 7. La mediastinoscopia cervical extendida permite acceder además a las estaciones 5 y 6, que son las prevasculares y de la ventana ortopulmonar. Durante la mediastinoscopia convencional lo que hacemos es dirigir el mediastinoscopio lateralmente por encima del cayado aórtico, pasando entre los troncos supraórticos para llegar a estas estaciones. Es una técnica compleja y con cierto riesgo de complicaciones y por lo tanto no se realiza en la mayoría de los centros. No es estándar y además puede ser sustituida por otras técnicas como la videotoracoscopia que comentaremos a continuación y que es más segura para la toma de muestras de esta zona. Recordad dónde se introduce el mediastinoscopio. En la mediastinoscopia convencional, en la imagen de la izquierda podéis ver en flechas verde hacia dónde habría que dirigirlo para realizar una mediastinoscopia cervical extendida. Y en estas imágenes pues, podéis ver el mediastinoscopio ya introducido en una mediastinoscopia cervical extendida y en la imagen de la derecha en verde las adenopatías que podemos biopsiar mediante esta técnica a mayores de las que biopsiamos con una mediastinoscopia convencional. Y finalmente estas dos últimas técnicas, pues bueno, las menciono para que os suenen, pero son técnicas cuyo uso prácticamente es experimental, es decir, no hay suficiente evidencia como para recomendar utilizarlas. Pero bueno, podríais escuchar hablar de ellas, son la linfadenectomía mediastínica asistida por vídeo y la linfadenectomía mediastínica transcervical extendida. No me voy a extender mucho más en ellas, ¿de acuerdo? Seguimos con la mediastinotomía anterior. La mediastinotomía anterior es una técnica que se realiza mediante una incisión sobre el segundo o tercer espacio intercostal cartílago costal a nivel justo paraesternal. Se puede realizar con o sin resección del cartílago costal, es decir, podemos hacer una incisión sobre el pericóndrio del cartílago, disecar ese pericóndrio y retirar el cartílago. Es una técnica que también se realiza bajo anestesia general, como la mediastinoscopia, ¿de acuerdo? Con una estancia corta, pero con anestesia general en quirófano y con una incisión sobre la piel. Por lo tanto, es una técnica quirúrgica, pero una vez más os recuerdo que nos da una estadificación clínica. Y puede realizarse introduciendo un mediastinoscopio a través de la incisión o directamente con visión directa tomar las muestras. Permite biopsiar las adenopatías 5 y 6 de la ventana ortopulmonar y las paraórticas, igual que la mediastinoscopia cervical extendida, ¿de acuerdo? Y también es útil para biopsiar masas que están situadas en el mediastino anterior, a las que no llegamos por la mediastinoscopia. Por ejemplo, en esta imagen podéis ver un paciente con una gran masa mediastínica y pulmonar que en el lado derecho prácticamente contacta con la pared anterior. Se podría acceder a esa masa mediante una mediastinotomía anterior. También tiene adenopatías importantes en el lado izquierdo, como podéis ver, en la región prevascular, que también pueden ser abordables mediante la mediastinotomía anterior. ¿De acuerdo? Esta es una incisión y de mediastinotomía anterior, se ha retirado el cartílago y como podéis ver en la siguiente imagen, pues se están tomando las muestras directamente sin necesidad incluso de introducir el vídeo mediastinoscopio a través de la incisión. Bueno, en la siguiente imagen podéis haceros una idea de cómo es la incisión una vez finalizado el procedimiento. Es una incisión menor, pero no deja de ser una intervención quirúrgica. Y vamos a hablar ya de las últimas técnicas, como son la pleuroscopia, toracoscopia, VATS, RATS, y dentro de estas incluso de técnicas más específicas, como son el marcaje de lesiones con diferentes técnicas, con arpón, muelles, con tinta, verde de indocianina y finalmente del rol. Bueno, la toracoscopia en principio se suele atribuir su descripción como técnica a Jacobus. Es probable que antes, tal y como se explica en este artículo, pues a alguien se le hubiese ocurrido introducir un tubo en el tórax para ver qué pasaba ahí dentro.
Pero es verdad que el gran impulsor de la troposcopia a partir de 1910 fue Jacobeus, al que veis en esta imagen. En general, en esta época, el cáncer de pulmón era anecdótico, pero las infecciones pulmonares y pleurales eran la patología habitual de los médicos neumólogos. Y, por lo tanto, atendían muchos pacientes con empiemas. Empiemas que ellos, bueno, empezaron a estudiar introduciendo un mediastinoscopio, practicando un orificio en el tórax, orificio a través del que entraba aire en el tórax, porque sabéis que la presión fisiológica intrapleural es negativa, y aprovechando esa cámara de aire que se origina, pues ellos introducían inicialmente un cistoscopio, que luego fueron adaptando, y podían explorar la cavidad pleural. Lo que observaban es que estos pacientes que habían tenido procesos infecciosos con mucha frecuencia tenían adherencias pleuropulmonares, pegaduras de la pleura a la pared torácica, y que en ocasiones esas pegaduras impedían que el pulmón volviese a expandirse, a hincharse correctamente y a ocupar todo el espacio. Así que empezaron a hacer lo que se denominaba la operación de Jacobeus, que es lo que estáis viendo en esta imagen, y utilizando dos incisiones, una para introducir el toracoscopio para ver y la otra para introducir un bisturí eléctrico, pues iban seccionando esas adherencias, lo que practicaban lo que se denominaba una adhesiolisis. Y durante 3 décadas, pues esta operación se extendió mucho alrededor del planeta, e incluso se habló de que esta era la era de la operación de Jacobeus. El hecho es que a partir de 1950 se fue extendiendo la estreptomicina primero, luego la isoniazida. En general se comenzó la era antibiótica y la importancia de la tuberculosis fue disminuyendo de forma considerable. De tal forma que la operación de Jacobeus a partir de 1950 cayó en el olvido y la toracoscopia pues tenía un uso un poco más residual. Pero de nuevo en 1980 una evolución técnica como es la introducción del vídeo y la conexión del vídeo, de los sistemas de vídeo a los toracoscopios, igual que hemos visto antes con el mediastinoscopio, antes con el fibrobroncoscopio, pues dio lugar a la videotoracoscopia y posteriormente a la cirugía torácica videoasistida, que es el estándar actual, es la manera en la que realizamos el 90% de las cirugías en este momento y es un abordaje que nos permite realizar prácticamente cualquier procedimiento. La videotoracoscopia nos permite acceder al espacio pleural, al pulmón, al mediastino, a casi cualquier, a todas las estructuras torácicas, anatómicas torácicas en realidad, pero es un procedimiento en general unilateral. Y además hay que hacerlo siempre, bueno, se suele hacer con anestesia general e intubación selectiva, aunque esto no es obligatorio porque ya veis que Jacobeus, por ejemplo, lo hacía sin anestesia y sin intubación. En el lado izquierdo nos permite acceso también a la zona prevascular y a la ventana ortopulmonar, igual que la mediastinotomía, pero con mejor visión, con más seguridad, etc. Bien, se habla también últimamente de la toracoscopia médica, con el desarrollo de este nuevo sistema de toracoscopios, que seguramente os recordará un poco a los fibrobroncoscopios, solo que con el extremo rígido. En general, se dice que a veces se habla de una toracoscopia médica, una toracoscopia quirúrgica, atribuyendo a cada una unas determinadas características. Evidentemente, en realidad lo que ocurre siempre son procedimientos híbridos entre ambos y un neumólogo puede hacer una toracoscopia en un quirófano y no en una sala de endoscopia y al revés. Se puede jugar con la anestesia general, la sedación, etcétera, en todos los casos. En fin, se hace y de hecho pues todo tipo de combinaciones de estas diferentes opciones que veis aquí. Por lo tanto, que sepáis que se habla de la toracoscopia médica, pero bueno, en realidad no existe una toracoscopia médica y una toracoscopia quirúrgica. Existe un abordaje endoscópico del tórax, del espacio pleural, que puede hacerse de diferentes maneras y cada uno pues elige las que más se adaptan a sus características personales, a las del paciente sobre todo y a las del centro en el que se encuentra. La siguiente evolución de la toracoscopia pues podría ser el RATS, a continuación de la VATS, llegaría
RATS, que es Robotic Assisted Thoracic Surgery. Bueno, es el futuro, yo diría que ya es el presente, porque de hecho, por ejemplo, al robot que tenéis en la imagen, pues incluso ya le ha caducado la patente. De todos modos, en cirugía torácica no hemos conseguido demostrar una ventaja del uso del robot sobre la toracoscopia, sobre la videotoracoscopia. Así como otras especialidades como la urología, por ejemplo, sí se ha demostrado, hay evidencia médica que sugiere que existen ventajas claras, no es así en cirugía torácica, pero es probable que la tendencia sea a usar cada vez más los robots porque permiten estandarizar los procedimientos, permiten controlar mejor el entrenamiento de los cirujanos, es decir, tienen otra serie de ventajas. Y una última cuestión de la que me gustaría hablaros desde el punto de vista de las técnicas diagnósticas en cirugía torácica sería del rol. El rol viene a sustituir a todas esas técnicas de marcaje que os refiero antes, los marcajes con arpón, con muelles, con tinta china, etc. El rol consiste en una localización radioguiada de lesiones ocultas. Es una técnica novedosa relativamente. Nosotros no hace mucho que la introducimos en el centro y de hecho pues bueno, ha tenido cierto impacto en la prensa e incluso recientemente han premiado al servicio por la introducción de esta técnica. Esta técnica surge cuando los estudios de TAC van adquiriendo cada vez más resolución espacial, más capacidad de detectar lesiones más pequeñas y más sutiles, hasta el punto de que a día de hoy con frecuencia los cirujanos tenemos que resecar lesiones que son indetectables en el campo quirúrgico. Cuando las queremos tocar, no podemos tocarlas, ¿no? Porque son muy pequeñas y poco consistentes. Entonces necesitamos marcar esas lesiones de algún modo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos cuando utilizamos una técnica de rol introduciendo una aguja guiada por imagen de TAC, igual que hacíamos en la BAG guiada por TAC, que os comentaba al principio del tema. Y una vez que con el escáner, con el TAC, comprobamos que la punta de la aguja está justo en un lugar coincidente con la lesión, inyectamos un poquito de contraste radioopaco y, lo más importante, inyectamos un radiofármaco, inyectamos macroagregados de albúmina marcadas con tecnecio. Finalizado el procedimiento, llevamos al paciente de nuevo al SPECT y procedemos a hacer un estudio de SPECT en el que podemos ver si la radioactividad se concentra efectivamente en la zona de la lesión que queremos resecar. En esta imagen, por ejemplo, veis que hay un pequeño neumotórax anterior, dado que al pinchar el pulmón pues ha salido un poquito de aire, y vemos también que efectivamente el radiofármaco está concentrado en el punto de la lesión, puesto que a veces puede ocurrir que difunda en la pleura, por ejemplo en esa área de neumotórax que veis ahí, podría difundir, o que se introduzca en un bronquiolo y que difunda por la vía aérea. Si vemos que el radiofármaco no se ha localizado en el punto adecuado, es preferible no realizar la intervención quirúrgica y volver a inyectarlo en un segundo momento. Una vez que el paciente está listo para la intervención, pues lo que hacemos es llevarla a quirófano, pero puede ser a las 24 horas de la inyección del radiofármaco, es decir, tenemos mucho más margen, es más cómodo en ese sentido, y utilizando ese aparato que podéis ver ahí abajo a la derecha de esta imagen, pues lo que hacemos es detectar la radioactividad del radiofármaco y extraer la lesión, comprobando una vez que la extraemos que la radioactividad toda se encuentra en la muestra, en el espécimen quirúrgico que tenemos fuera del tórax, y comprobando que dentro no quedan restos de radioactividad. De esta forma podemos hacer un abordaje mínimamente invasivo mediante VATS, mediante cirugía torácica video asistida, y al mismo tiempo estar seguros de sacar la lesión. Bueno, simplemente recordaros que, hay, quedaos por ejemplo con la división del mediastino, la división anatómica del mediastino de la derecha y el mediastino anterior, medio y posterior, aunque podéis encontrar en los libros también la de la izquierda, que no os extrañe. Y bueno, me interesa de esta clase que os quedéis con la idea de que no todas las técnicas sirven para abordar todas las estructuras mediastínicas. Es muy frecuente que nos pidan mediastinoscopias para
diagnosticar o extraer un tumor de mediastino posterior. Ya sabéis que esto no es posible ahora después de esta clase, o no es posible confirmar el diagnóstico de un timoma mediante una mediastinoscopia, aunque esté en el mediastino, pero está en el mediastino anterior y por lo tanto no es abordable por esa técnica. Esta diapositiva, bueno, hace referencia a las estaciones ganglionares, tal y como las clasificamos para la estadificación del cáncer de pulmón, pero bueno, nos puede servir también. Veis que en los distintos colores os marco dónde se realiza cada incisión de cada una de estas técnicas quirúrgicas de diagnóstico del tórax, y también debajo las estaciones ganglionares a las que permite acceder cada una de estas técnicas. Veis que las estaciones están numeradas en la figura de abajo a la derecha según el mapa de estaciones ganglionares, ¿de acuerdo? Y ya finalmente, pues mencionaros algo que sí que forma parte, yo creo que del futuro, no del presente, en la mayoría de los centros, como son los procedimientos híbridos. Un procedimiento híbrido es aquel que se realiza en un quirófano híbrido de cirugía torácica, que es una sala operatoria, es un quirófano de gran complejidad, porque en él se combinan el quirófano con un TAC, en algunos casos una resonancia magnética, muy excepcionalmente, pero en algún caso un PET. Además hay un robot quirúrgico para operar, hay un sistema de navegación endobronquial, como el que habíamos comentado al principio durante el tema de navegación broncoscópica. En fin, es un quirófano que aúna todas las tecnologías en el propio quirófano, de tal forma que podemos estar operando al paciente al mismo tiempo haciéndole un TAC, por ejemplo, con ese brazo que podéis ver en esta imagen, que es un TAC, un combin TAC, que proporciona unas imágenes bastante similares al TAC habitual que utilizamos, que hay en el servicio de radiología, y podemos, ya digo, mientras operamos, ir haciendo al mismo tiempo el TAC o incluso en algunos casos una resonancia al paciente. Es una tecnología muy, muy cara. Estos quirófanos son carísimos, ocupan mucho espacio en el hospital. Cuando estamos operando a un paciente tenemos bloqueados el resto de técnicas diagnósticas, tenemos bloqueado la resonancia, el TAC, no pueden seguir trabajando con otros pacientes. Por lo tanto, bueno, es más bien a día de hoy el buque insignia de algunas grandes clínicas a lo largo del mundo que una realidad que se vaya a implantar en los hospitales. Pero sí que está muy en boga y muy en las publicaciones, y sí que me gustaría que, bueno, sonase en qué consiste un procedimiento híbrido en cirugía torácica. En todo caso, nosotros creemos que a día de hoy el rol, la detección de lesiones ocultas radioguiadas, es una forma mucho más inteligente y coste efectiva de acceder a estas lesiones de pequeño tamaño. Y en principio, esto es todo lo que necesitáis para dominar de una forma razonable el tema 6 del temario sobre métodos diagnósticos en cirugía torácica.